El 29 de noviembre de 1989 se produjo algo llamado la oleada belga. Fueron ni más ni menos que 143 avistamientos en una región llamada Eupen, a 30 kilómetros de la ciudad de Liegia, espero haberlo nombrado bien, y a 11 kilómetros de la frontera con Alemania. 143 avistamientos, 250 testigos en menos de 3-4 días. A saber, como dije, esto fue el 29 de noviembre del año 1989. Esto fue registrado por el jefe de operaciones del Estado Mayor del Aire de Bélgica. Esto fue visto originalmente por unos policías que lo siguieron durante un rato. Luego estos ovnis triangulares se estacionaron o se quedaron flotando de manera estacionaria sobre una laguna, y el resto de los avistamientos fueron vistos durante alrededor de una semana, si no me equivoco, pero fueron varios días. Interrumpió el tráfico aéreo, el aeropuerto tuvo que ser cerrado. Estábamos al final, en el último año, digamos, de la Guerra Fría. Esto fue el año 1989. Y la OTAN tiene que haber pasado mucho susto y mucha vergüenza, ya que estos ovnis triangulares se movían a placer. Mucha gente los vio, no había manera de taparlo ni negarlo. Y sin embargo, a pesar de todo esto, y es lo que más me llama la atención, hubo unos días después, hubo una declaración de que había sido un grupo de adolescentes haciendo unos triángulos de poliestileno, declarando que ellos los habían hecho y habían engañado a la Fuerza Aérea con él. La Unión Europea también. Y la gente se quedó tranquila con ese testimonio. Esta tiene que haber sido una de las oleadas más grandes y más publicitadas en algún momento. Yo a los años que tengo no la recordaba ni había escuchado sobre ella. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? O sea, y esto quería conversar contigo, Daniel. Tenemos este tipo de cosas, este tipo de avistamientos que son imposibles de negar, que tienes la mayor cantidad de testigos que he visto en mi vida en un avistamiento, y sin embargo dan una noticia de que no, fíjate que no, fue una broma, hicimos una broma, yo engañé a la OTAN, engañé a la Fuerza Aérea de Bélgica, engañé a la policía, engañé a una docena de, a dos centenares de personas, y todo el mundo se quedó tranquilo. Ah, perfecto, la oleada belga fue un fraude. O sea, yo me puedo imaginar por qué. Estos ovnis triangulares se ven sospechosamente similares a los F-116. Tal vez sea una razón, pero también hubo avistamientos de naves gigantescas. Es decir, alguien hablaba de un portaaviones volteado. Y los bocetos están ahí también. Estos bocetos son descripciones que hicieron los testigos. Sin embargo, parece que nos quedamos muy conformes cuando nos tiran una explicación que nos dice no, esto no es verdad. ¿Qué es lo que pasa? O sea, el fenómeno ovni es tan confuso, es tan abrumador que cuando te dicen no, ¿sabes qué? Esto es falso, nos quedamos con la primera explicación que nos dice que es falsa o me equivoco. Súper, súper interesante tu pregunta y planteamiento. Porque resulta que el fenómeno ovni, si tú lo piensas desde un punto de vista informativo, no es algo que se habla abiertamente. No es algo que tú tienes en la agenda setting, digamos, de un canal de televisión o de un programa de radio o un diario que no sea, obviamente, fenomenalista. O sea, de estos diarios que tratan de llamar la atención con información de cosas extrañas. Estamos hablando de diario amarillita. Claro. Entonces,
Sensacionalista, creo. Esa mismita. Y, entonces, desde ese punto de vista, tenemos los medios de comunicación que no toman en serio esto, porque es algo que es escaso, que no se sabe, por lo tanto es más fácil ignorar, es más fácil dejarlo pasar. Si lo piensas desde el punto de vista de la opinión pública, tú también es más fácil, en vez de hacerse el problema mental de decir, oye, ¿qué es lo que era esto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es más fácil decir, oye, ya, pero me dieron una explicación. Listo. Eso es mucho más fácil que seguir dudando y decir, oye, y especular, hay una conspiración, están tratando de desinformarnos. Desde ese punto de vista, es mucho más fácil hacerse el loco, como se dice. ¿Me entiendes? O sea, como público estamos más estamos más propensos a que nos den una mala explicación que una... Oye, una serie de interrogantes. Hoy en día piensa tú la publicidad, lo que hace. Sí. La publicidad te vende lo que tú no necesitas. Y resulta que a través de los medios de comunicación, de la televisión o la página en internet que visitas, te están bombardeando constantemente diciéndote qué es lo que tienes que comprar y qué no. O sea, desde ese punto de vista ya está pasando, y con un tema obviamente mucho menor. Entonces, si ya pasa así, imagínatelo en este caso. Ahora, hay una cosa, es decir, ¿cuál es el interés de acallar este asunto? De decir, ya, esto ya pasó, esto fue un fraude, olvídenlo. A mí se me ocurre primero la posición vergonzosa que queda una organización como la OTAN, que se supone que tiene que custodiar el cielo de estos... Ya no vamos a hablar de ovnis, sino que de un tema que... Una definición que quiero que tratemos, que es la FANI, o el fenómeno aéreo anómalo. Claro. FANI suena tan bonito, suena como nombre de niñita. FANI, claro. Pero puede ser aterrador. Y ahí vamos a explicar por qué. Claro. Sí, o sea, es que ahí está, digamos, lo que ha pasado constantemente. Si tú pones en contexto, por ejemplo, lo que pasó en Roswell, que después del avistamiento, después sale este diario, sale la Fuerza Aérea de Estados Unidos diciendo que había sido un globo meteorológico, ¿ya? Y si lo pones como ambas situaciones, sería como una repetición, digamos, de lo que ahí sucedió, de cómo actuó, digamos, el gobierno a través de los medios de comunicación. Desde ese punto de vista... y es lo que te decía en el programa de la otra vez, no sé si te acuerdas que yo te mencioné de que los periodistas, los medios de comunicación, lo que dice la fuente oficial es lo que queda. Entonces ahí se genera, digamos, esta problemática. No obstante, y pensando, cuando hay tantos testigos, ya estamos hablando de 143 avistamientos, claro, con... Y bueno, oficialmente son 143 avistamientos y 250 testigos, que no es... Es un número enorme, es decir... Exacto. O sea, Es mucho. Es mucho, es demasiado, no sé cómo compararlo, no sé cómo cuántos campos de fútbol tengo que compararlo, como hacen en el history. Claro. Y claro, o sea, si hay tantos testigos y hay fotografía y hay registro, o sea, las fotos que vimos y que se ven, obviamente, no se ve para nada como un aparato hecho por niños, digamos, porque ¿cuál habría sido, digamos? Y ahí habría que preguntar directamente a un físico o alguien que maneje con temas ópticos, ¿cuánta distancia podría, o de qué tamaño tendría que haber sido el objeto que crearon los muchachos, digamos? Para que se viera en todas las partes que se viera. No, y para... Y la cantidad. Y como dije antes, para bloquear la... Para hacer que el aeropuerto de Bélgica estuviera detenido no sé por cuántos días. Es decir, eso es claro. Bueno, hablemos un poco de qué es lo que es el FANI, el fenómeno aéreo anómalo, y cuál es la definición y por qué se diferencia de lo que hablamos siempre, del OVNI. El FANI, en este caso el acrónimo FANI, es... Lo que yo entiendo, digamos, respecto a esto, es que es una forma... porque la palabra OVNI, ¿ya? El acrónimo OVNI, que hoy día es un sustantivo, de hecho se escribe con minúscula, está aprobado por la RAE, la asociación que tiene la gente cuando alguien dice OVNI es
inmediatamente asociar a extraterrestre. Sí. Eso es erróneo, ¿ya? Cuando tú, a ti te hablan de, te crean un fenómeno que te habla de lo mismo, porque es fenómeno aéreo anómalo o objeto volador no identificado, o sea, estamos hablando que hay una similitud muy importante, pero te diferencia de hacer esta asociación inmediata que se ha creado gracias a la, la cultura, a la cultura ovni, llamémoslo como tal, y te hace de repente para la opinión pública tener una visibilidad diferente. Bueno, aparte de lo que hablábamos siempre, es decir, ya no estamos hablando del fenómeno como si fuera algo que podría ser, sino que es algo concreto y hay que definirlo de alguna manera técnica, es decir, y Fanny es una buena definición. Sí, completamente. Como cualquier válido. Otra, pero no, nos quitamos el estigma de nave extraterrestre o de... Marcianito verde, claro. Exacto. La primera cosa que se nos viene a la cabeza. Antes de continuar, quiero mencionar que Daniel, junto con su editorial digital, nos va a permitir el sorteo de uno de sus libros, que es Los extraterrestres han muerto. Para eso me gustaría que ustedes como auditores, como nuestra audiencia, hagamos algo. Quiero que por favor nos compartan su experiencia. Si ustedes han visto alguna vez un fenómeno que no pudieron explicar referente a un objeto volador que no supieron definir qué es lo que era, la edad que tenían, dónde fue, en qué condiciones lo vieron. Compartan su experiencia con nosotros a través de la fanpage de Enclave Astral. Y a partir de ahí, la historia más interesante la vamos a premiar con un ejemplar del libro Los extraterrestres han muerto, del teniente coronel Rodrigo Bravo. Sí. Así que eso, contáctense con nosotros, cuéntenos su experiencia y pueden ganarse un ejemplar de este libro. ¿Qué me puedes contar de la oleada belga? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que sabes sobre ella? Como casos importantes a nivel mundial. Porque no es el único caso. Para mí es impresionante, pero no es el único caso masivo. De hecho, recordando también el programa anterior, el ex ministro canadiense también habló de un fenómeno parecido en los años 60, claro, que también alteró a la OTAN de una manera similar. Hay más casos como este, hay más casos de avistamientos masivos que pueden bloquear el tránsito aéreo normal. Han habido bastantes casos, particularmente en el tema de estos avistamientos múltiples en Bélgica. Es importante desde el punto de vista de quienes investigan este tema, porque trajo repercusiones importantes y que intervinieron el normal desarrollo, digamos, de la actividad diaria en un país, ¿ya? En este caso, el mismo hecho que hayan cerrado el aeropuerto, e insisto, periodísticamente, que hayas llegado a ese extremo, es que hay algo que es serio. Hay algo que es concreto, o si quieres ir más allá de cosas concretas, el mismo CEFAN Chile, que depende de la DGAC, depende de la Fuerza Aérea de Chile, y que son instituciones que están encargadas y que donde cada uno de los chilenos paga su impuesto y ellos investigan esto. Entonces son cosas serias que periodísticamente son importantes y por lo tanto cabe destacar. El CEFA partió de una iniciativa, de estar investigando el fenómeno, pero hasta donde yo entiendo, el CEFA, si no fue la primera, fue una de las primeras organizaciones que se dedicó a registrar el fenómeno de una manera más seria, más en el sentido del concepto de defensa. Exacto, enfocado siempre en lo que es seguridad aérea, seguridad aeroespacial. O sea, lo que el CEFA hace ante tantos casos que hubo, por tanto pilotos militares y comerciales, es crear
crear esta institución, este comité, para prevenir posibles accidentes con este fenómeno, ¿no? Uh-huh. No hemos hablado de extraterrestres, con el fenómeno que existe, que es el OVNI, uh-huh. que no pueda, que no tenga, digamos, o no vaya a tener temas de que pueda causar un accidente, de que esa es la intención. Pero si existe, el fenómeno es, lo vamos a repetir más adelante, el fenómeno es real, dejen de pensar en la idea, se los digo así, con mucha responsabilidad, dejen de pensar, no, yo no creo en los ovnis, yo no creo en... No, aquí no se trata de creer o no. Y disculpa, y no asociar ovni a extraterrestre, porque exacto. Ovni es ovni, es un objeto que no sabemos lo que es. Exacto. Y el asunto es que estos fenómenos pueden causar problemas en el tránsito aéreo, de hecho los causan, y la naturaleza de lo que son, de dónde pueden ser, qué es lo que piensan o qué es lo que es, de dónde vienen, es completamente irrelevante para este tipo de organizaciones como el CEFA. No, el fenómeno se comporta de tal manera y tienes que reaccionar de una manera que te puedas mover de manera segura. Claro. De eso se trata en realidad. Y eso es la relación que iba a hacer yo. Es que uh-huh. si detienen la operatividad, digamos, de un aeropuerto uh-huh. a causa de esto, que seamos, o sea, hay que obtener dos dedos de frente para entender que con la cantidad de reportes que hubo, fotografías, etcétera, algo raro hay ahí. Entonces, que haya hecho algo concreto. Cuando el fenómeno causa un cambio, ahí es importante periodísticamente. O cuando lo declara una autoridad, etc. Entonces, hay cosas que son evidentes. 143 avistamientos. 250 testigos. Más de una semana con el tránsito aéreo complicado o literalmente suspendido, no te lo pueden acallar con un reportaje de medio pelo, claro. o con una broma, una explicación, o con una explicación mal hecha, claro. Hay que tener un poco más de pensamiento crítico para ver este tipo de cosas. Vamos a cambiar de tema, pero primero vamos a una pausa comercial y continuamos en Enclave. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019 o también en su web www.mundocalzado.cl. Estamos de vuelta en Zona X, donde nada nos calla. Muchas gracias, Fakir, por el espacio y por la invitación a participar de la radio. Y esto es Enclave Astral. Daniela, hay un video que me llamó mucho la atención. Hoy día, en este segmento, quiero que hablemos del fenómeno hoy, del fenómeno de este año, de los avistamientos de este año, porque esto en realidad no para. Nunca ha parado, a veces genera mayor interés, a veces menos, de parte de los medios. Pero los avistamientos se ven todos los días. Y si te acostumbras a mirar al cielo, la gente que toma registros fotográficos del fenómeno, no lo pueden decir perfectamente. O sea, es cosa de irse, tomarse el tiempo, mirar al cielo y eventualmente vas a ver algo. Uh-huh. Hay un video que quiero que conversemos. Aquí el título del video es OVNI Colorado, porque está en ese estado norteamericano. Esto fue grabado en agosto del 2019. Hoy en día no importa si es nítido, si es borroso, si se mueve o no se mueve, es muy difícil confiar en un registro en video.
Sin embargo, si te fijas en la forma del video, en la forma del ovni, uh-huh. Es la misma forma de los ovnis que describía George Adamski. Adamski. Uh-huh. También se parece mucho a los Hanebu, pero eso vamos a hablarlo en otra ocasión. Sin embargo, como te digo, esto no es una grabación de hace 20, de 30 años atrás, sino que fue hace un par de semanas nomás. George Adamski es considerado uno de los primeros contactados, si no el primero. Uh-huh. Hay un terreno cerca del Monte Palomar donde se juntaba con su esposa y algunos amigos y tenían este tipo de contacto. Y él decía que estaba en contacto con un alien del planeta Venus, que de acuerdo a los científicos del planeta Venus es inhabitable por sus condiciones geográficas o geológicas. Para nosotros. Y bueno, este alien de nombre Orton fue el que le dio mucha información, lo llevó a dar unos paseos por el espacio y a otros mundos. Y al igual, no sé si al igual, pero quiero hacer el paralelo con... Quiero hacer el paralelo con los... con lo que conversábamos en el segmento anterior. De pronto hubo dos o tres personas que dijeron que George Adamski era un fraude y nos quedamos con eso. Sin embargo, George Adamski fue recibido por autoridades, fue recibido por reyes, fue recibido por el Papa. Y si no bastara con eso, George Adamski también fue sepultado en el cementerio de Arlington, donde son sepultados los héroes de guerra norteamericanos. Que yo sepa, a un estafador, a un fraude, no lo enterrarían en el cementerio de Arlington. Extraño. ¿Qué podemos hablar de George Adamski? Así, a grandes rasgos. Yo pienso... A ver, aquí hay hechos concretos. Uh-huh. Él efectivamente lucró con este tema. Sí. O sea, eso es innegable. Uh-huh. Y cuando... O sea, desde el punto de vista valórico, todos debiéramos, y de hecho lo hacemos, lucrar con algo. Sí. Lucramos con nuestro trabajo, lucramos con... Lo cual tampoco es una cosa tan de loco. Pero con este tema tan contaminado, con todo, digamos, con la desinformación, ya, ¿no? La desinformación que existe, las versiones encontradas de temas a favor, en contra, etcétera, pruebas, no pruebas, evidencia, te fijas. A mí me hace dudar bastante y estoy en una posición bastante neutra. Uh-huh. Ya frente a él, porque claro, o sea, como te menciono, o sea, hay temas extraños, como tú lo que mencionas, o sea, que está enterrado, claro, con honores. Entonces te preguntas, pero si el tipo es mentiroso, el tipo es chanta, como, perdón la expresión, uno dice, chuta, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que queda? Un poquito viendo el video aquí del OVNI, que se ve impresionante, lo que yo me pregunto, diciendo este año 2019, ¿has visto la película nueva, El Rey León? Sí. La viste, ya. ¿Te diste cuenta que los animales ya se ven prácticamente reales? O sea, al nivel que hemos llegado desde el punto de vista tecnológico. O sea, eso es lo que... Sí, eso es lo que pasa. O sea, como te digo, ante los videos tú no puedes confiar. Antes nos quejábamos de que los videos eran borrosos. Claro, eran cámaras de mala calidad o tenías que agarrarla de pronto y grabar como pudieras y hacer foco como pudieras. Ahora no tenemos ese problema. Todo el mundo tiene su cámara en su teléfono. La calidad va a mejorar con el paso del tiempo. Te viera. Uh-huh. Y lo que me pasa con este video es que hasta el entorno podría ser falso. Claro. Sin embargo, la imagen se ve muy buena, se ve de muy buena calidad. Y bueno, hay equipos y hay instancias que te permiten verificar este tipo de cosas. ¿Este video, perdona, de hace cuánto tiempo es? Este es de agosto, según mi fuente, es de agosto del 2019. ¿Se le habrá hecho, o sea, hace muy poco, se le habrá hecho algún análisis, habrá alguna información?
Hay una fotógrafa que hace registros de ovni, que de la cual estuvimos hablando fuera de cámara. Sí, sí, sí. Fuera de programa, que es Claudia Cabeza. Que ella siempre está haciendo registros y los envía a un equipo que verifica que verifica lo que ella grabó. En el sentido de que verifica, mira, ¿sabes qué? Grabaste un reflejo, grabaste una nube. Claro. Grabaste un fenómeno atmosférico que es tal o tal cosa, o te dice, ¿sabes qué? No tengo idea lo que es esto. Perfecto, no tengo idea lo que es esto, se publica, no identificado. De hecho, en el libro. Entonces, sería bueno tener siempre este tipo de gente que se dedique a verificar si este video, por decir, ¿sabes qué? Esto es un 3D. ¿Sí? Claro, eso es súper importante. Y me mencionas a ella. O sea, personalmente yo creo que un 3D, o sea. Sí, me mencionas a ella y de hecho ella sale. Hace referencia a Jonás González en el libro Visitantes de Otro Mundo. Sí. Por eso ya la ubico. Sí, ya. He sacado una fotografía. Es el tema, o sea, ante una imagen tan espectacular, tan clara, lo importante es siempre acudir a los expertos, ¿ya? Sí. Expertos y ojalá no una opción, sino. Dos o tres, o sea, dos profesionales que te pueden decir, mira, aquí está sobrepuesto esto, lo otro, y a partir de ahí poder decir, determinar, aquí estamos frente a algo importante o simplemente es una manipulación de algo, pero las imágenes son espectaculares. O sea, quiero recordarles que Daniel acá nos va a... nos está regalando para el público un ejemplar del libro Los extraterrestres han muerto, escrito por el Teniente Coronel Rodrigo Bravo. El libro se trata de cómo hemos enfrentado, a grandes rasgos, sí, corrígeme si me equivoco, de cómo hemos interpretado el fenómeno ovni desde nuestro punto de vista cultural, es decir, cómo a través de las distintas épocas hemos interpretado el fenómeno de acuerdo a lo que conocemos y de acuerdo a lo que creemos. Exacto, exacto. Es entre una de las cosas, por ejemplo, sí. También habla de Adamski, donde Rodrigo hace todo un análisis, uh-huh. Donde determina que él es un fraude, por ejemplo. Ajá. Abiertamente lo dice. Sí. Digamos, de cómo, de lo que tú mencionas del tema de o sea, yo cultural. No, en este rato yo no defiendo a Adamski, no lo conozco, no lo conocí. Y si se lo atacaban, yo creo que era capaz de defenderse solo. Exacto. Pero si es o no es un fraude, bueno, es cosa de ver cuáles son los antecedentes. A mí me llama la atención de que lo hayan enterrado en el cementerio de Arlington. No creo que entierren gente con mala reputación en ese cementerio. Exacto. A lo mejor sí, no tengo idea. Es extraño. Pero como les digo, si desean un ejemplar del libro... Los extraterrestres han muerto, lo pueden ver ahí junto al logo de Enclave Astral. Métanse a nuestra página, a nuestra fanpage. O comenten o hagan los comentarios mientras están viendo este programa. Y cuéntenos alguna experiencia. Alguna experiencia a ovnis, me refiero. algún avistamiento, algún fenómeno que no hayan podido explicar, qué es lo que vieron. Qué edad tenían, en qué lugar estaban, si había más testigos, si alguien los acompañó. Y de acuerdo a ese tipo de testimonio, vamos a seleccionar al ganador. Los extraterrestres han muerto, editorial digital del Teniente Coronel Rodrigo Bravo. Y hablando un poco de observaciones, me tocó estar presente en una charla que presentó Claudia a principios de agosto, si mal no recuerdo. ¿De este año? Sí, de este año. Yeah. A finales de julio, principios de agosto. Y le hice la siguiente pregunta, es decir, en el caso de que nosotros estemos frente a un fenómeno que no podemos explicar, un ovni, un objeto en el cielo que se mueve de alguna manera que no es natural o que no corresponde a un vehículo de los conocidos por el hombre, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo fotografiamos? ¿Cómo lo filmamos? Súper importante eso, ¿eh? Para poder dar una... para poder tener un testimonio que sea útil. Validarlo. Exacto, validarlo. Bueno, ella me daba distintos parámetros que creo que comentemos más adelante, que comentemos en unos minutos más. Primero, pesca tu cámara y si estás grabando en video, registra. Esta es... estamos en tal fecha, estoy en tal lugar,
Está Lora. Está Lora. El vehículo se mueve de norte a sur o de izquierda a derecha, lo que pueda. Graba el entorno para que haya una comparación entre el cielo, el suelo, poder calcular una distancia. Trata de enfocar lo mejor posible, pero si no puedes enfocar nitidez, enfoca movimiento y ayuda a describirlo. Claro. Esos son algunos consejos entre lo que dijo Claudia y lo que entendí yo. Es súper importante. Yo ahí está, bueno, el video del caso Tumburgaz de Turquía. Donde sí, por favor, cuéntanos un poquito de ese. El video está en YouTube. Uno puede buscarlo, OVNI Turquía. Se supone que es un video que es bastante, bastante polémico. A mí me gusta mucho porque hasta ahora nadie ha dicho, ¿sabes qué? Se hizo aquí una hipótesis de que era un barco el que se estaba grabando. ¿Un barco lo vieron en el océano? En el océano, y una persona lo vio varias veces, en varias oportunidades. No es solo una grabación del fenómeno, sino en días diferentes. Ajá. ¿Te fijas? Entonces el tipo va en una de las imágenes. Pero siempre fue siempre el mismo tipo, el mismo. Sí, no recuerdo el nombre ahora. No importa, pero. Estoy y graba, y entonces de repente muestra el entorno, hay un perro ladrando al lado, te fijas, después hace un paneo que se llama, te fijas. Ya. Y después vuelve a enfocar al fenómeno. O sea, al principio lo graba con una cámara y ya después mejora, tiene una cámara mejor. Es más, en el video que está en YouTube, y una de las cosas más increíbles que tiene este caso, le hace un zoom tan grande, un acercamiento tan, tan potente, que se perciben seres, aparentemente, dentro del... Hay movimiento. De las ventanas, claro. Entonces, es alucinante realmente. Es una cosa alucinante donde tú te dices, bueno, si esto fuera cierto, wow. ¿Y cómo ha sido la reacción de la...? Es que claro, siempre como todos los casos, hay gente que cree fielmente en este tema. Yo conozco a alguien en Chile, de hecho, aquí, que está viendo muy de cerca ese caso. No es el caso comentar quién es. No vamos a revelar ningún nombre que no nos dé permiso revelar. Yo no he conversado con él hace rato, así que no, prefiero no. Y Claudia Cabezas está invitada al programa, así que esperamos verla aquí muy pronto. Exactamente. Entonces, pero también hay, como te digo, gente que siempre va a ser de una postura más bien negacionista y que te va a decir siempre, no, mira, aquí una explicación. Y que es lo lógico que uno suele hacer, pero hay veces que no se puede. O sea, no puede llegar a explicar algo que... Pero lo que encuentro simpático es que haya podido grabarlo con regularidad, es decir, que haya estado regularmente en el mismo lugar. Exacto. Durante varios días. O sea, ¿cuántos días duró este? Fueron tres, cuatro oportunidades que hizo la grabación en este como balneario, porque trabajaba en un hotel del tipo. Entonces él era como garzón, una cosa así. No estoy seguro 100% que ese era su oficio, pero la historia es que el tipo salía, claro, y tipo 5 de la mañana, 6 de la mañana, empezaba aparecía este objeto y él lo registraba en su cámara. Ahora sí, está en YouTube, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, lo vamos a poner un... Echar un vistazo, y cuando veas, porque hay una parte donde... Hay uno bien chiquitito que es un resumen donde te muestra cuando le hacen la imagen a las supuestas formas que se ven adentro, que espectacular, que tienen una como humanoide. Tendremos apoyo visual de esto. Es este, ¿no? No, este es otro fenómeno. Este es un fenómeno aéreo. De estos famosos ovnis con forma... No sé si un ovni con forma de cigarro este. De todas maneras. Pero toma una forma muy rara que me recuerda mucho al ovni que comentamos en el primer programa. Que era como... No sabían definirlo si era... Que era, no era completamente sólido, parece una nube. Parece un cigarro. Parece un cigarro y toma esta forma y... Y tiene esta simpática manía de acompañar a los aviones y burlarse un poco de ellos, según yo. Sí, no, espectacular. Pero está muy buena esta grabación. Y aún así, tienes las nubes, tienes el ala. Eso estaba en el CFA. Sí. Recuerda, como te digo, me recuerda mucho al primer caso que mencionamos en el primer programa con Andrea. El que se vio en Rancagua. Claro.
Es que es una de las formas, digamos, que tienen los que adoptan, digamos, estos fenómenos que la forma de cigarro. Uh-huh. No solamente el típico platillo volador. Espectacular, pero me tiene impresionado el de Turquía. O sea, te dieron ganas de verlo. Me dieron ganas, no solo me dieron ganas de verlo, lo vamos a compartir acá. Y me llama la atención estos fenómenos que ya están siendo, que podemos grabar. Me da gusto que se puedan grabar estos fenómenos tan masivos. Yo lo que me gustaría decir es que ¿cuándo va a ser el día? Y espero estar vivo cuando suceda, de que esto se aclare. De que se aclare y digan, ¿saben qué? Esto, porque el fenómeno, insisto, el fenómeno existe. Pero se diga que miércoles esto. O sea, son aviones, son extraterrestres, son gente de futuro, son esto, lo otro. Pero que sea claro. O sea, yo creo que a muchos de nosotros nos encantaría, claro, la historia más espectacular. Pero la idea y la necesidad, digamos, y de mucha gente, ¿por qué se interesa en esto? Es de decir, oye, ya, pues, córtela, dejen de hablar de cera y vamos a lo concreto, que queremos saber qué es esto. ¿Cuándo será ese día? Mira, no sé. Alejandro. Mira, hay una anécdota que a mí me gusta nombrar. Y con esto vamos a ir al último segmento, que son los videos. Uh-huh. Yo creo que descubrir el truco no le quita la magia. Hay una anécdota que suelo contar de un chamán o de un médico brujo, no sé, que lo está en África y lo tienen que llevar a la ciudad por X razones. Y en el camino paran en un hostal. Y el chamán, que nunca había salido de la aldea, llegan a este hostal, llegan hasta la pieza, el tipo aprieta un botón y prende la luz. Y el tipo se espanta, es decir, esto es la primera vez que veo esto, ¿cómo lo hiciste? Y el tipo a grandes rasgos le explica, mira, son alambres de cobre, vamos, esto está en una planta eléctrica que trae esto y trae la luz y lo enciende. En realidad no es tan extraordinario. Y el... O sea, es completamente extraordinario para el tipo que no tenía idea. No, lo que pasa es que el chamán dijo una cosa, sí lo entiendo, puedo entender la idea, lo que no entiendo es que cómo no le ves lo mágico a todo el proceso. Y qué importante. Y hay gente que puede decir, mira, sabes que si se llega a saber lo de los, si llega a saber una verdad o no, aparte de una, si llega a saber una verdad sobre los ovnis, a lo mejor la gente va a pensar, no, se va a perder el encanto, se va a perder el misterio. No, es el pie para algo nuevo. Claro. Y eso sería rico como sociedad. Hay mucha gente, claro, que le da miedo. Yo creo que a mucha autoridad le da miedo el hecho de sentirse que ya no son la autoridad o el poder más grande dentro de un mundo. Pero citando de nuevo al señor Heller, al ex ministro canadiense, es una clave para la evolución, es una clave para seguir adelante. Tendríamos que unirnos. Bueno, vamos a terminar ahora. Vamos a terminar ahora con otros avistamientos que son todos de este año. Hemos hablado de cosas de hace 30 años, hemos hablado de Adamski. Uh-huh. Pero como dije, el fenómeno se mantiene, está todos los días. Con un poco de paciencia puedes instalarte y ver algo. Quedan 4 minutos, dice. Vamos con los videos. Este video, el primero, corresponde a un avistamiento en Italia. A ver. A mí lo que me sorprende de este video es la nitidez. Sí. Este se llama Giorgio Giovanni. Si te fijas, la nitidez del video es impresionante. 10 de agosto. Del 10 de agosto. Giorgio Giovanni es un contactado bastante conocido. Sí, sí. Incluso por ahí tiene algunos estigmas en su cuerpo. Si te fijas, al contrario de muchos avistamientos de ovni, este está muy nítido. Se pueden observar los detalles y después hay un corte al primer plano. Sin embargo, encuentro que este video tiene un gran problema. Mucho. Lo vi completo. Aquí solamente editamos en un video por asunto de tiempo. Pero el problema es dónde está. Sí. Está en el cielo. No tienes un fondo para determinar. Podría ser una payasada de este porte chiquitita y
De hecho, si te fijas, parece un botón. Exactamente. Sí, sí. No sabemos si tiene Parkinson el que no, está. No, fabuloso. O se está moviendo el objeto. Yo encuentro que es un video hermoso, pero te deja muchas dudas. Sí. Como dije, el video no se trata de que sea nítido o no. Vamos con el siguiente, que son avistamientos 2019. Este, bueno, ahí sale, esto fue en Australia. El video, fíjate que no es tan nítido, pero la persona que lo graba nos dice nombre, fecha, lugar, te dice la dirección del viento incluso. Y si te fijas, obviamente no es tan nítido como el otro, claro. Pero se las arregla de dar una descripción y por último tienes como referencia a las nubes. Este sí. Tipo también comete el error de no mostrar el entorno. También, efectivamente. Ahora, nosotros decimos error, pero son ellos los que están grabando el video. Sí, pero video, al menos aquí tienes las nubes. Exacto. Se puede ver eso, al menos como cierta información de la. Y al dar el nombre, lugar, puedes permitir que la gente sepa cuál era la velocidad del viento y calcular un poco. Mira, y como digo, no llega a verse nítidamente lo que es. Va a alcanzar a mover la luz que emite. Este es como el clásico avistamiento ovni. Claro. Y me gusta mucho. Este me encanta, duró no sé cuántos, duró como 10 minutos. Pero este quería mostrarlo en particular porque esto me pasó a mí. ¿Sí? Miren ese impresionante juego de luces, el ovni gigante que se ve aquí. Están llegando. Claro. Y bueno, hace un giro, hace unos movimientos. Esto me pasó. Yo tuve una experiencia muy similar hace unos 15 años atrás. Vi un acercamiento cuando llegamos a Santiago. ¿Fuiste contactado? Lo anunciaron en la radio. Y duró mucho más tiempo que este, duró casi media hora. Y llegamos a mi casa y dijimos, no, esto tenemos que verificarlo. Chicos, estos son reflectores. Sí, de todas maneras. Llegamos al lugar, era la fuente, y la fuente del ovni era el Teatro Caupolicán, era un recital y estos reflectores estaban en la entrada. Y como era un día nublado, aparentemente. Era un día muy nublado, muy cerrado. Se ve que claro. Y quería terminar con este. Este no tiene una calidad muy buena. De hecho, se ve muy poco. Pero quiero enlazarlo. Esto ocurrió este año. Ocurrió en Lima. Un fenómeno que generó algo similar en menor escala a lo que pasó en Bélgica. Este fenómeno aéreo anómalo detuvo el tránsito en el aeropuerto durante una buena cantidad de tiempo. Y los que han tenido que viajar en avión saben que los retrasos, todas las complicaciones que traen. Sí. Como digo, y esa es la razón de ser por la que existen instituciones como el CEFAN, que no nos importa. No les importa, digamos, quiénes son, de dónde vienen y qué es lo que quieren, sino que simplemente poder reaccionar correctamente a ellos. Exactamente. Hay instituciones como el CEFA en Francia, no me acuerdo el nombre, uh-huh. CERC, no, si no me equivoco, y sí. En Uruguay, por lo que tengo entendido. Pero los primeros pasos, si no el primero, se dio acá. Y eso es algo digno de mención. Exacto. Chicos, es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente.